Buenos días, bienvenidos a la jornada 15 años de Probation en Argentina, responsabilidad jurídica y responsabilidad subjetiva. Nuestro programa de extensión comenzó a funcionar en el año 2008, en los primeros meses, en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 1, entonces a cargo del doctor Delgado. Y con el paso del tiempo fuimos viendo que era cada vez más evidente la necesidad de la inclusión sistemática de psicólogos y psicólogas en el trabajo con los probandos. Es para nosotros un orgullo haber logrado organizar esta jornada de trabajo conjunto, sobre todo perteneciendo a esta disciplina que al lado del derecho es tan nueva y le cuesta tanto imponerse y mostrar todo lo que tiene para dar. Sin embargo, resulta cada vez más claro para quienes trabajamos en temas de ejecución penal y particularmente en probation, que la especialización y la tecnificación de los profesionales psicólogos en esta área, más que necesaria, es urgente. Los psicólogos especializados en el trabajo con probandos podrían aportar considerables mejoras, no solo desde el seguimiento, sino además desde que la persona toma contacto con el aparato judicial, asesorando a los magistrados acerca de las posibilidades de cumplimiento de esa persona en particular y del ámbito más conveniente para llevar adelante la medida. Luego, en el seguimiento de la medida misma, son ya casi indiscutibles todas las acciones que los psicólogos y psicólogas podrían realizar de manera sistemática, cada vez que una probation se ponga en marcha. Ojalá algo de todo esto empiece a plasmarse con más fuerza con la realización de esta jornada. Que esta jornada sirva para que todos los interesados en esta temática nos encontremos una vez más y podamos ir dejando claro cuál es nuestra dirección, hacia dónde vamos y qué y cómo lo vamos a lograr. Por último, agradecer a todos los integrantes del programa de extensión Derechos Humanos y Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad. Es para mí un placer trabajar con todos ustedes, coordinando las tareas y viendo cómo día a día crecemos más en lo individual y lo grupal. La realización de esta jornada es prueba de ello. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora al profesor Fariña, titular de la Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología. Simplemente una bienvenida en nombre institucional. De temas conceptuales vamos a hablar en el curso del día. En nombre de la Facultad de Psicología, en la persona de su decana, la profesora Nélida Cervone, del secretario de Extensión, el profesor Biglieri, y de todas las cátedras que en el ámbito de la psicología intentan hacer interlocución con el derecho, disciplina de la que tanto aprendemos, que tantas referencias tiene para nuestra práctica específica, la primera y la segunda cátedra de psicología jurídica, a cargo de los profesores Varela y Sarmiento, la práctica de horas de investigación de la profesora Gabriela Salomone, de la cátedra de ética y derechos humanos, y de todos los espacios que convocan permanentemente una interlocución con este tema. La probation cumplió 15 años, ya casi 16, pero debo decir que Irene Corach está siguiendo este proceso desde que era estudiante en sus últimos años, cuando la probation tenía apenas 7, 8 añitos. Ella ya se venía en el tren Sarmiento hasta mi casa en Castelar para intercambiar ideas, para escribir sobre este tema, y realmente es un gusto estar participando de esta actividad y ver el crecimiento que el tema ha tenido y la enorme incidencia que el pensamiento jurídico sobre la probation está teniendo en el concepto de sujeto contemporáneo y de medidas alternativas a la reclusión carcelaria. Deseo lo mejor para las jornadas y les agradezco la presencia de todos ustedes y a los panelistas. Bueno, buenos días a todos. Me toca moderar este primer panel de probation y ejecución penal, que va a estar a cargo del doctor Sergio Delgado y el doctor Federico Merlini.
El doctor Delgado es abogado de, de esta casa, es profesor adjunto también de esta casa, y bueno, actualmente ha sido, desde el año 2003 a 2010, juez de ejecución penal, del juez de ejecución penal número 1 de Capital Federal, y actualmente es integrante de la Cámara Penal Contravencional de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Merlini ha trabajado durante más de 20 años en la justicia, ha sido secretario de juez de ejecución penal 2 de Capital Federal y desde julio de 2008 es juez titular de juez de ejecución 2 del Departamento Judicial de Quilmes. Bueno, van a hacer una exposición de 20-22 minutos aproximadamente cada uno. Finalizadas las exposiciones vamos a abrir a preguntas por espacio de 15-20 minutos de lo que ustedes quieran preguntar. Adelante. Bueno. Ante todo, muchas gracias a las autoridades de la Facultad de Psicología, a la licenciada Irene Coras, a los integrantes del equipo que colaboró en el programa de extensión en el juzgado de ejecución penal, que por la organización de esta actividad y por la posibilidad de poner y reflexionar sobre el Instituto de la Probation. El derecho penal debe ser la disciplina jurídica más vinculada al fenómeno del iluminismo y la transformación moderna del derecho, ¿no? Durante miles de años el derecho, especialmente el derecho penal, estaba asignado por la crueldad sin límites del procedimiento de tipo inquisitorial, de la práctica de la tortura. En la Facultad de Derecho se enseñaban esas cosas, se enseñaban cómo torturar, y esto era el derecho vigente. Esto acompañó la historia de la humanidad por miles de años, ¿no? Tenemos miles de años de derecho escrito donde esto era el derecho vigente. Esa transformación cultural tan abrupta que se produce a partir del iluminismo, donde se declara sagrado el cuerpo y se establece la imposibilidad para el futuro de una pena corporal, choca en la realidad con la realidad de la cárcel. La cárcel, que aparece como sustituto de la pena perpetua, como sustituto de la pena corporal, hoy está en un proceso también de abolición, en un proceso en el cual esta palabra tan grata, que tiene que ver tanto con el progreso de la humanidad, ¿no? Se ha abolido la esclavitud, también es un instituto que acompañó a la humanidad por toda su historia y que hoy jurídicamente no se puede sostener, aunque conozcamos modernamente muchas formas de esclavitud, ¿no? Bueno, la cárcel está en un proceso de crisis y la probation se enmarca en la discusión jurídica como una de las alternativas a la pena de prisión, como una alternativa a la pena privativa de libertad, teniendo en cuenta toda la crítica y el efecto deleterio de la prisionización, se plantean sustitutos a la pena privativa de libertad. Hace 17 años, en una conferencia en México, Zaffaroni, cuando se estaba hablando de mecanismos alternativos y de la conveniencia de establecer distintos institutos, la probation como uno de los principales a regular, se preguntaba las distintas alternativas que se podían plantear. ¿Se podía regular este instituto en nuestra realidad y que no tuviera vigencia y que no se aplicara? Podía pasar también que se lo regulara y sirviera para sustituir penas privativas de libertad, para sustituir situaciones de encarcelamiento, y en ese caso iba a ser productivo en cuanto iba a tornar menos violento, menos irracional el sistema penal. Otra alternativa era que se lo regulara, se incorporara al sistema penal y que no lograra disminuir la irracionalidad del sistema y no lograra atenuar la crueldad de las criminalizaciones. Bajar la cuota de cárcel, por ejemplo, del sistema penal. Él veía que esta era la alternativa menos probable en nuestro sistema porque tenemos una realidad presupuestaria que no es la norteamericana. Nosotros no fabricamos dinero, nos fabricamos dólares y no podemos tener 2 millones de presos, por ejemplo, como tienen en este momento más de 2 millones de personas privadas de la libertad como hay en Estados Unidos. No podemos tener 1.000 de cada 100.000 sometidos al sistema penal, 1.000 de cada 100.000 sometidos al sistema penal, una tasa de prisionización absurda y costosísima. Ese era el planteo hace 17 años. Después, el Código Procesal Penal ya del 92 lo había previsto como un instituto posible antes de que se lo regulara, y en la reforma del Código Penal se instituye con una regulación que admitió una interpretación amplia y una interpretación estricta, que fue la primera dominante, y
Paulatinamente se fue imponiendo la interpretación amplia, la que entendía que cuando la pena en concreto no superaba los 3 años se podía imponer la probation, porque el monto de 3 años como máximo en la escala penal dejaba el instituto para muy contados casos, para muy contadas aplicaciones. La Cámara de Casación intentó hacer una homofilaxia, como dice ella, con una decisión plenaria, el plenario Cosuta, en donde sostuvo la posición limitada. Nadie aplicó este plenario. Yo no estoy muy de acuerdo con que tengamos que tener un sistema judicial anárquico, donde todos los jueces sintamos que podemos hacer lo que queremos, en cada quintita se puede hacer lo que se quiere y no hay que responder a ninguna autoridad ni acatar ningún criterio, así es de los tribunales superiores, así sean. Pero bueno, se ha impuesto una tesitura de que es inconstitucional la norma que obliga el seguimiento obligatorio de la jurisprudencia plenaria, porque conculcaría la jurisdicción originaria del tribunal designado por la ley con anterioridad al hecho de la causa para decidir en el caso, aunque la ley diga que hay que respetar esa jurisprudencia plenaria. Se impuso finalmente una tesitura amplia. Uno podría decir, bueno, pero qué éxito entonces, ¿no? Este instituto que se intentó imponer acotadamente para casos excepcionales y poco graves, se empieza a aplicar ampliamente a partir del crecimiento de la jurisprudencia que recibe la posición más amplia, y se aplica finalmente generalizadamente. Yo creo que los últimos minutos de vigencia del plenario Cosuta, ya de los 30 tribunales orales de la capital, el 29 aplicaban la posición amplia, y ampliamente la aplicaban en muchos casos, y era excepcional la aplicación restrictiva de criterios en materia de suspensión de juicio previo. Después vinieron los fallos de la Corte, Acosta y Norberto, considerando que la tesitura amplia es la correcta y que la otra es una interpretación del texto del código, y considerando que incluso en delitos como el 302, la infracción del cheque sin fondo que tiene pena de inhabilitación prevista, es admisible también el instituto de la probation. Antes de eso, una resolución del jefe de los fiscales nacionales, del Procurador General de la Nación, estableció un criterio amplio y estableció que los fiscales debían defender la interpretación amplia en la resolución 120, no recuerdo bien de qué año. El Procurador General de la Nación ordenó a los fiscales defender una posición amplia en contra del plenario Cosuta, en contra de la posición que intentaba imponer la Cámara de Casación Penal. En la capital federal, que es el distrito, yo creo que en el país el distrito donde más se aplica este instituto es en la capital federal. No es generalizada la aplicación del instituto de la probation en el interior del país. No es tan generalizada como uno la percibe en el ámbito de la capital federal. Había un problema estructural que es que se previó la competencia de los jueces de ejecución penal para supervisar la ejecución de la probation. La estructura de los jueces de ejecución penal, no tiene mucho sentido detenerse acá en analizar en detalle el fracaso del establecimiento de la justicia de ejecución penal en la nación, pero corrió la misma suerte la justicia de ejecución penal que la policía judicial, que la oficina de víctimas y testigos, que todos los institutos que intentó implementar la reforma que estableció el procedimiento oral en la capital y que fracasaron a partir del conflicto de poderes que se desató entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial contra la Corte, dijo que se estaban conculcando sus jurisdicciones originarias, y de hecho la ley de implementación del Código Procesal Penal fue sancionada con veto parcial de todas las disposiciones que la Corte consideraba que podían inmiscuirse en su competencia originaria, especialmente las que tenían que ver con todas las competencias reglamentarias y de superintendencia de la nueva Cámara Nacional de Casación Penal, que se pensaba establecer como autoridad superior de todo el fuero penal, y que nació con todas esas competencias conculcadas por el veto parcial. La Corte ejerció muy mal todo eso que peleó, porque acordó la Policía Judicial con la Policía Federal Argentina, que tuvo un reglamento, preparó un reglamento que aprobó la Corte por una acordada y que puso en vigencia de policía judicial vergonzoso, que cuando trascendió su contenido era, en vez de ser una supervisión jurisdiccional sobre la policía en su tarea de prevención, era una especie de gestapo policial supervisando a los jueces de instrucción que no hicieran cosas desmadradas. Una inversión de los roles absurda, inmediatamente se dejó sin efecto, la propia Corte dejó sin efecto y suspendió
la vigencia del acordado que creó la Policía Judicial. No se ocupó entonces de designar tampoco los 50 secretarios de Policía Judicial que iban a supervisar a las comisarías en las jurisdicciones policiales, y tampoco creó ni las secretarías de ejecución penal en las cárceles que preveía la ley de implementación en reemplazo de los 17 juzgados que hubieran sido necesarios para reemplazar a los jueces de sentencia de la capital, ni creó la oficina de probation que debió haber supervisado este instituto, que es cierto, no era esencial en el año 92 cuando se implementa el código, porque todavía no estaba regulado en el derecho de fondos el instituto de la probation, pero que a poco andar, cuando se reforma el código penal, empezó a ser indispensable y no se implementó tampoco más tarde, pese a que las leyes previsoriamente habían incorporado a la oficina con toda una estructura de personal que jamás se implementó y jamás se puso en funcionamiento. Esto llevó a que los juzgados de la capital federal, los tres juzgados de ejecución iniciales, vivieran una suerte de cuello de botella que, a medida que sigue incrementando exponencialmente la cantidad de casos de suspensión de juicio a prueba, dificultaban enormemente la posibilidad de control. Yo creo que la probation, por la experiencia que he podido tener al supervisar durante casi 6 años, después el último año estuvo a cargo de otro juez en el juzgado 1 la supervisión de la suspensión de juicio a prueba, es un instituto valioso, es un instituto que permite prevenir delitos, que permite asistir personas en situación de vulnerabilidad y ayudar a superar el umbral de vulnerabilidad que favorece su selección por el sistema penal a través de distintos recursos terapéuticos que, si bien es cierto que es una ficción decir que son consentidos, son voluntarios, nadie acepta una probation voluntariamente, pero voluntariamente nadie hace nada en la vida, nada es libre totalmente, pero es cierto que es una voluntariedad extorcada, la voluntariedad que se adquiere en la probation. No obstante esto, es una chance de distintas alternativas terapéuticas que pueden favorecer el subir los niveles de vulnerabilidad de las personas sometidas a la suspensión de juicio a prueba y prevenir futuras selecciones por parte del sistema penal. A la hora de valorar si funciona adecuadamente o no, yo me vuelvo a esa pregunta inicial que se hacía esa forma: ¿qué iba a pasar con los institutos? Entre las penas alternativas que circulaban, la probation, aunque no es una pena, es una medida alternativa, en realidad es una forma de regular el ejercicio de la acción a través de un criterio de oportunidad. En definitiva, en este caso no sigo persiguiendo la acción penal y establezco un mecanismo para posibilitar su extinción anticipada antes de tomar una decisión sobre la culpabilidad o inocencia, que no es poca cosa. También uno, por supuesto, puede decir: nadie ve una suspensión de juicio a prueba si puede discutir su inocencia. Es absolutamente cierto. Es muy difícil que alguien que tenga una chance cierta de resolver su situación jurídica mediante un veredicto de no culpabilidad acepte someterse a las condiciones de una suspensión de juicio a prueba. Es relativamente cierto esto, porque las situaciones de las personas sometidas a procesos penales no siempre son las situaciones ideales que uno puede pensar, sino son las personas en una situación de vulnerabilidad extrema que no tienen un proceso, sino tienen varios. Y a veces tienen que no analizar su situación en esta causa, sino en un conjunto de causas de las cuales esta puede ser el menor de sus problemas, y a veces la probation puede ser una solución adecuada para resolver parte de la situación procesal que tiene una complejidad mayor. Lo he visto en casos concretos donde se acepta la suspensión de juicio previo en un proceso con la esperanza de en otro proceso poder discutir la excarcelación o en otro proceso poder discutir una pena de cumplimiento condicional. Aunque en realidad alguien pudiera sostener no había elementos suficientes de juicio para sostener un veredicto de culpabilidad en ese caso concreto. Bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿sirve la suspensión de juicio a prueba para reducir la aplicación de la cárcel? ¿Ha servido para abolir la pena? Bueno, en esto tenemos que reconocer que lamentablemente toda previsión fracasó. Fracasó la probation como medida alternativa. Claro, uno puede decir que cada caso de suspensión de juicio a prueba es un caso en que se evita la prisionización, y desde este punto de vista es un éxito. Pero claro, cuando uno ve los grandes números dice que esto no está funcionando así, porque en el año 90 en la Argentina había una población que no llegaba a las 30.000 personas en las cárceles, población carcelaria de menos de 30.000 personas. Ahora tenemos una población que supera las 60.000. Y además de las 60.000 personas que tenemos en las cárceles, tenemos sujetas a suspensión de juicio de prueba en la capital federal, en procesos activos más de 15.000 personas, y en procesos indefinidos más de 30.000 entre juzgados de ejecución penal, más
justicia de la ciudad autónoma. Es decir, tenemos un porcentaje de personas sometidas a suspensión de juicio a prueba que más que duplica la población carcelaria, o que duplicaría la población carcelaria que teníamos hace 20 años cuando empezamos a discutir este problema y cuando no hemos tenido un incremento de la población del país que justifique estas tasas de incremento. El factor presupuestario al que aludía Zaffaroni en esta conferencia que tanto me llamó la atención hace años, porque pronosticó lo que después terminó ocurriendo en definitiva. El factor presupuestario que iba a impedir que nosotros tuviéramos un incremento de la población carcelaria, lamentablemente no contó con la perseverancia de nuestros gobernantes, que lograron, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires duplicar las plazas penitenciarias, aunque no lograron evitar que siguiera creciendo la población carcelaria, pero no se lograron hacer aulas para poder aplicar la Ley Federal de Educación en el conurbano bonaerense. Pero sí se pudo edificar cárceles donde no había y duplicar la cantidad de plazas carcelarias, y tenemos duplicada la población carcelaria en establecimientos penitenciarios en la provincia de Buenos Aires, que se pasó de 12.000 a más de 23.000 plazas carcelarias, sin por esto haber resuelto el problema de superpoblación carcelaria. Y claramente esto no lo evitó. Y el otro tema que hay que analizar al momento de analizar la probation es este tipo de casos. ¿Hubieran sido casos, los casos sometidos a la suspensión de juicio a prueba, hubieran sido casos que hubieran derivado en prisionización? Y ahí tenemos características estructurales de la regulación de la probation que permiten afirmar que no es así, que estos casos no iban a ir a la prisionización. O sea, los casos sometidos a suspensión de juicio a prueba jamás hubieran derivado en la prisionización. ¿Y por qué motivo? Y por un lado, por el quantum de la pena, porque se trata de un instituto regulado para internos primarios, o sea, gente que jamás hubiera ido presa. Y por otros factores más curiosos, uno detecta a quién se aplica la suspensión de juicio a prueba. Un muestreo en el juzgado de ejecución penal 1 sobre 500 casos dio que el 18% eran mujeres. Dato curioso en materia penal, porque en las cárceles, en la población carcelaria, el 5% son mujeres. Y el 18% de los probados son mujeres. O sea que se está usando el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba como un mecanismo de control adicional de la mujer que estaba exenta del mecanismo carcelario. O sea, la mujer exenta del mecanismo carcelario logra ser controlada penalmente por un instituto la suspensión de juicio a prueba que no la ponía en riesgo, estadísticamente, digamos, no pensemos en un caso individual, pero estadísticamente 5% de población carcelaria femenina. En la probation 18% de población carcelaria. Y el otro, la probation claramente apunta a un target de clase media baja. ¿Por qué apunta a un target de clase media baja? Y porque hay que tener domicilio, si no, no se puede tener probation. Porque hay que tener posibilidad de cumplir las condiciones de la probation, y para tener la posibilidad de cumplir las condiciones de la probation hay que tener garantizada la vida, el ingreso mínimo, por ejemplo, para poder realizar tareas para la comunidad. Algunos tribunales de la capital federal ponen 20 horas mensuales, algunos consideran que es poco y ponen 40 horas mensuales de trabajo para la comunidad gratuitos, trabajo esclavo sería. Trabajo gratuito para la comunidad, 40 horas mensuales. Bueno, ¿cómo hago para hacer 40 horas mensuales si yo tengo que descubrir cómo voy a pagar la sopa de la noche? No tengo la sopa de la noche garantizada, no tengo el techo de la noche garantizado. ¿Cómo hago para tener? Claramente es un instituto que, por su regulación, solo puede ser aplicado masivamente a una cierta clase media que, por definición, no tenía los umbrales de vulnerabilidad que favorecían su selección por el sistema penal. Con lo cual, con este perfil de regulación, la probation fracasa como sustituto de la pena privativa de la libertad. Por un lado, porque no apunta a sustituir lo que serían las efectivas prisionizaciones. Por otro lado, porque ha extendido el control del sistema penal a casos que hubieran salido por otras puertas. Cada uno dice, pero si no iban a la cárcel, ¿a dónde iban esos? Y no terminaban presos. Terminaban por nulidades, terminaban por prescripciones, terminaban por mil formas distintas, por falta de prueba, por lo que fuere, pero no eran casos que iban a generar criminalización, o a lo sumo iba a haber una condena en suspenso. Cosa curiosa, la pena alternativa, la medida alternativa, la pena privativa de libertad, con condiciones y tareas para cumplir por el inocente, vino a complicar la condena en suspenso. Hubo que modificar la regulación de la condenación en suspenso para que no resultara absurda. ¿Cómo podía ser que una persona inocente que acordaba una suspensión de juicio a prueba se obligara a cumplir tareas para la comunidad y a hacer determinadas cuestiones
¿Y alguien a quién? Condenan, declaran culpables de un delito y deciden dejar en suspenso la pena, se fuera a su casa con la admonición. La admonición formal, además, que ni siquiera se le dice una audiencia. O sea, no tuviera que cumplir ninguna condición. Entonces se modifica el Código Penal para decir que las personas condenadas también podían ser sometidas a las mismas condiciones de la probation. O sea, se agrava una pena en suspenso para adecuarla a la realidad de la suspensión de juicio a prueba. ¿Cuál es el agravante? De que los jueces estudiaron el Código Penal antes de la reforma. Entonces siguen aplicando el Código Penal como lo sabían hacer. Uno física a los juzgados de ejecución penal, condenas en suspenso sin condiciones y suspensiones de juicio a prueba plagadas de condiciones. O sea, para la suspensión de juicio a prueba, muchas condiciones. Para la condena en suspenso, yo el estudiante cambiaron el Código Penal y lo sigo. Y este es el argumento conversado con los jueces de tribunal oral, terminan dando. Y sí, la verdad que ponemos la condena en suspenso y nos olvidamos de las tareas porque no la habíamos pensado inicialmente como una alternativa a la condena en suspenso, las tareas que equiparan la condena en suspenso a la suspensión de juicio a prueba. Bueno, esto es una valoración crítica de la suspensión de juicio a prueba. Por supuesto, como toda crítica, está sujeta a críticas también, puedo estar equivocado. Yo igual valoro positivamente, pese a todo lo que he dicho antes respecto a que fracasó como medida alternativa a la pena privativa de libertad, creo que esto es perfectible, que se puede mejorar la regulación para extender el instituto de la probation a los casos en los que sustituiría penas privativas de la libertad. Me parece que esto es indispensable vinculado con la regulación del problema de fondo, que es el cupo carcelario. Hay que decidir cuánta gente queremos tener presa, hay que decidirlo en algún momento y ponernos a perseguir ese objetivo paseando las cárceles con lo que excede ese cupo. Yo creo que razonablemente en el Servicio Penitenciario Federal habría que decidir que la cuota que se destina a los procesados no debe superar un tercio de la cuota de condenados, que es la media europea, es el objetivo al que deberíamos aspirar. Si en Europa en las cárceles puede haber dos tercios de convictos y solo un tercio de procesados, podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos tener entonces reservado en el Servicio Penitenciario, tenemos 4.000 condenados, bueno, tengamos 4.500 condenados, tengamos 1.500 plazas para procesados y no más que eso. Y entonces tenemos que reducir en un 30% la población del Servicio Penitenciario Federal. Y posiblemente lo tengamos funcionando mucho mejor, si logramos tener nada más que 6.000 presos federales. Y en la provincia de Buenos Aires, por ahí tiene que ser otro el estándar, porque tenemos un 90% procesado, por ahí tenemos que buscar algún estándar un poco más flexible para la provincia de Buenos Aires, pero fijemos un estándar razonable. Intentemos que por lo menos no haya más procesados que condenados y bajemos también el cupo carcelario y aplicando el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba, por ejemplo. En distintos casos. Bueno, es por supuesto utópico, difícil de pensar, pero sin la regulación del cupo carcelario, pensar en institutos o en medidas alternativas a la pena de prisión solo sirve para extender el circuito de aplicación de medidas penales y no para evitar la crueldad del sistema. Es más, uno puede preguntarse datos como que el 18% de las personas sometidas a suspensión de juicio pero son mujeres, si no se está recurriendo a prácticas crueles. Distintos factores se habían abandonado. Estamos tratando mal a las mujeres, no estamos siendo caballeros, por lo menos se podía pensar que será antes, pero excluir a las mujeres del castigo penal, ahora resulta que en el no castigo penal, sino en la medida voluntaria de la probation, están invitadas sobre representadamente conforme a lo que es la medida normal. Bueno, muchísimas gracias por la atención, estoy a su disposición después para las preguntas. Buen día. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Psicología, Irene, al equipo, la invitación y a ustedes también, porque no deja de sorprenderme hoy, después también de haber recorrido tanto tiempo los pasillos de tribunales y especialmente el seguimiento de la probation, toda esta época, todo este tiempo, que estudiantes de psicología, psicólogos, profesionales del área, estén interesados en este tema. 15 años atrás, por las cuestiones que comentaba Sergio, era impensado, no solo la suspensión del juicio a prueba como una alternativa a la prisión, sino un interés concreto sobre estas áreas multidisciplinarias que tiene la justicia. En mi formación como judicial, uno recibe por defecto
el rechazo a otras áreas, esto fue por lo menos en mis primeras épocas, ¿no? El rechazo de otras áreas de la especialidad para colaborar con la justicia. En mi experiencia histórica, el juez era una persona que era autosuficiente en cuanto a las decisiones que tomaba, sin prácticamente tener en cuenta otras áreas de las multidisciplinas que rodean el derecho. Y que hoy haya psicólogos interesados en cuestiones del ámbito penal es algo, la verdad que por la cantidad, realmente, no sé, a mí me alegra mucho. Para recuperar el tema de la historia de estos 15 años, yo tengo que comentarles que 15 años atrás trabajaba en un tribunal oral. Un tribunal oral que tenía una fama, si Sergio comentó que de los 30 tribunales orales, 29 terminaron concediendo suspensiones del juicio a prueba. Creo que ese único tribunal era en el que yo trabajaba, en el tribunal donde no se concedían las pruebas. Es mentira, las terminaron concediendo al final del cuento, pero eran de aquellos que se resistieron hasta último momento en conceder la suspensión del juicio a prueba. Yo tengo recuerdos de, a mí especialmente me mandaban a todos los foros, conferencias, encuentros donde se debatía el tema de la probation. Incluso acá está el doctor Sebasco, que después va a exponer también. Yo iba a ver algunos debates en donde él participaba junto con el doctor Caminos. El doctor Caminos era uno de mis jueces del Tribunal Oral y se peleaban con el tema de código procesal, la implementación del código procesal, porque fue prácticamente contemporáneo, se implementa el código procesal y al poco tiempo aparece el Instituto del Aprovecho. Entonces, en estas deformaciones profesionales que yo viví en particular, pero que vivimos muchos judiciales, la Aprovecho era un instituto rechazado, es decir, no había manera de contemplarlo dentro de las posibilidades alternativas, es decir, incluso era interpretado como una suerte de fracaso dentro del proceso. Si una causa llegaba a probation, sobre todo en la etapa de la oralidad de los tribunales orales, significaba que no se había podido condenar. Había una frase muy tribunalicia que todo lo que llegaba a tribunal oral era condena. Si no, ¿para qué iba a llegar a tribunal oral? Porque el tribunal oral además lo que garantizaba era un juicio oral y público donde se debatiera la posible inocencia o culpabilidad de la persona acusada, pero todo ese desgaste jurisdiccional y de recursos necesariamente debía llegar a una condena. Y digo el debía entre comillas, ¿no? Porque luego Sergio también comentó sobre el fracaso de muchas cuestiones que estuvieron vinculadas con la implementación de la oralidad, pero hoy, a 15 años o 16 años del Código Procesal también, de esta modificación del Código Procesal, son muy pocos los tribunales que hacen juicios orales también. Pero hoy la oralidad también está enmarcada dentro de este fracaso. Se abrevian los juicios, se consensúan con las partes los modos en los que se va a resolver el conflicto penal. Entonces, la probation enmarcada dentro de todos estos prejuicios tribunalicios, nos encontraba con, en mi caso, en un tribunal oral, donde no había manera de llegar a una probation. Y este proceso de incorporar este instituto como una alternativa fue muy costoso. Al principio, los juzgados correccionales, en la estructura del Poder Judicial están los juzgados correccionales, que son aquellos juzgados que investigan delitos que tienen algún tope penal, que es menor a los 3 años. Entonces, permitía la posibilidad, en la tesis estricta que comentaba Sergio, que al principio era la que circulaba, o sea, solamente podían estar incluidos dentro de la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba aquellos que fueran imputados de algún delito de menor cuantía, digamos. Vale aclarar
que dentro de este marco además se produjo el traspaso de la justicia del ámbito nacional al ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual esto también trajo aparejado otras cuestiones. Pero dentro de este marco únicamente eran los juzgados correccionales aquellos que podían conceder la suspensión del juicio a prueba. Si bien esto, la ley, dos años atrás terminó la Corte de afirmar que no era así, al principio esta era la interpretación. Una interpretación, como ya les decía, con jueces que consideraban que conceder una suspensión del juicio a prueba era una suerte de fracaso procesal, con lo cual incluso los propios juzgados correccionales no concedían suspensiones del juicio a prueba. Las estadísticas del Patronato de Liberados marcan esta tendencia, una tendencia por supuesto completamente ascendente. Pero no era el único problema que había detrás de las suspensiones de juicio a prueba, todo este proceso. Otro de los problemas era que, admitido el fracaso internamente de la imposibilidad de sobrellevar un proceso hasta la condena, lo que se producía era que los jueces que concedían las suspensiones de juicio a prueba imponían reglas de conducta prácticamente imposible cumplimiento. Y esto yo ya se lo puedo decir una vez que pasé del tribunal oral a trabajar en un juzgado de ejecución. Yo fui 10 años secretario del juzgado de ejecución penal número 2 del ámbito de la Capital Federal. Durante todo ese tiempo me tocó también trabajar sobre las suspensiones de juicio a prueba. Mucho de ese tiempo trabajé en particular con las suspensiones de juicio a prueba. Y también hay una evolución que esperemos que continúe, y es que los juzgados correccionales se encaprichaban en imponer tareas para la comunidad. La tarea para la comunidad como una suerte de, fíjense que en el catálogo de reglas de conducta que tiene la ley, el 27, que es el artículo que establece las reglas de conducta para imponer en una probation, en una condena en suspenso, con condiciones, incluso en alguna libertad condicional también, la asimilación que tiene respecto de lo que podría tratarse un trabajo forzado es la tarea para la comunidad. Es decir, es una suerte como de reparación encubierta o de pena encubierta. Incluso les diría más, las tareas para la comunidad están previstas dentro de la ley de ejecución penal como una solución alternativa o un mecanismo de reemplazo de la pena de efectivo cumplimiento para aquellas penas de menos de 6 meses. Es decir, la ley dice, si a una persona la condenamos 6 meses de prisión, en reemplazo le podemos imponer tareas para la comunidad. Digo esto como para encontrar un parámetro de referencia. Las tareas para la comunidad, en definitiva, son una regla de conducta que debería imponerse a cuentagotas. Y sin embargo, era la regla común. Con el aditamento, en este complejo inicio de la suspensión del juicio a prueba, que no había fundamentos, las sentencias, no había, sigue estando entre comillas, porque aún a la fecha se carece de fundamentos, la mayoría de las sentencias, para descubrir las razones por las que se imponen las reglas de conducta dentro de una suspensión de juicio a prueba. Entonces, los juzgados imponían reglas de conducta sin fundamentarlas, sin fundarlas. Por lo tanto, para aquel órgano encargado de supervisar, resultaba muy complejo interpretar por qué camino trabajar la oferta de herramientas concretas que teníamos que darles. Y alguna cuestión puede estar dentro del sentido común. Digo, se imponía alguna probation para algún conductor desprevenido, entonces se le imponía un curso para mejorar sus hábitos de conducción, y esto tiene una lógica casi visible. Pero en el caso de las tareas para la comunidad, por esto que les digo, era importante conocer para qué, por qué, si esto obedecía a una cuestión que tuviera que ver con una cuestión reparatoria, es decir,
si la tarea para la comunidad era cortar el pasto en alguna escuela porque se había roto un vidrio de esa escuela. Entonces, tenía un efecto reparatorio el ir a cortar el pasto como una tarea para la comunidad y no una cuestión meramente de castigo. Esta situación además se veía complejizada porque en el momento en el que empezó a rodar la suspensión del juicio a prueba, no solamente los juzgados de ejecución no estaban preparados para afrontar desde los recursos humanos y materiales este contralor, esta supervisión, sino porque el organismo intermedio, Sergio recién habló de la oficina de probation, nunca se llegó a implementar esa oficina de probation, pero los organismos de control que por naturaleza se interpretó era el patronato de liberados, tampoco estaban preparados para esto. Y las oficinas que se encargan de supervisar estas cuestiones como órganos intermedios con el Poder Judicial, especialmente con los juzgados de ejecución, tuvieron que adaptar su edificio, su estructura. Aún hoy, el organismo por naturaleza que se encarga de controlar la suspensión de juicio a prueba se llama Patronato de Liberados. Es Patronato de Liberados Condicionales. Este es el título, le ponemos entre paréntesis el condicionales. Los suspendidos a juicio a prueba son inocentes, no están condenados. Y sin embargo concurren a un ámbito donde va gente que ha sido condenada a una pena de efectivo cumplimiento. Este ya es la primera gran contradicción que tiene incluso los efectos que se buscaban proteger en el momento de la suspensión del juicio a prueba, que es la estigmatización. Imagínense, no dentro del ámbito de la Capital Federal, que es un ámbito que quizás cuenta con algunos recursos más importantes, algún integrante del patronato, de alguna delegación del patronato de la provincia de Buenos Aires no me dejará mentir, que lo miro porque es, tengo a uno de los testigos. Pero en la provincia de Buenos Aires es altamente complejo instrumentar mecanismos con las estructuras que hay para hacer estas diferencias de liberado condicional, condena con condiciones, suspensión del juicio a prueba. En las colas que se arman en las oficinas afuera, que además establecen días y horarios de atención, porque no pueden atender todos los días, como diría el tango Cambalache, están mezclados todos, sin diferencias. Ni les hablo de la posibilidad de que en esas mismas estructuras, puerta de por medio, haya una oficina de asistencia a la víctima, que las hay, que las hay. Entonces quiero decir, es una tentación decir que todas estas cosas son muy argentinas, pero lo cierto es que son realidades que conspiran, conspiraron para que estos institutos o este instituto en particular pudiera rodar de un modo natural, que existieran probabilidades ciertas de poder hacer efectivo que la suspensión del juicio a prueba en realidad es una oferta de herramientas. A mí me parece que es fundamental interpretar que la suspensión del juicio a prueba es la posibilidad que tiene el Estado de detectar dentro de la población personas que están en un nivel de vulnerabilidad donde son fácilmente atacables, en el sentido de ofrecerles herramientas concretas para evitar que nuevamente entren dentro de este engranaje que significa el sistema penal y que del cual uno, cuando queda atrapado, es muy difícil salir. En el tiempo en el que me tocó trabajar en el juzgado de ejecución, podíamos ver, nosotros habíamos establecido un mecanismo de trabajo en donde teníamos las carátulas diferenciadas de las causas, ¿no? Es decir, teníamos las probation con carátula amarilla, las condenas en suspenso con carátula celeste y las condenas de efectivo cumplimiento con carátulas azules.
no las sacábamos, con lo cual muchas veces, por esta cuestión de que se iban acumulando expedientes porque iban pasando, teníamos carátula amarilla, arriba la celeste y arriba la azul. Y cuando uno tenía la oportunidad de entrevistarse con la persona que había sufrido este proceso, además de verificar ciertos aspectos sociales concretos, es decir, no habían terminado el primario, por supuesto, no carecían en su historial de vida de un trabajo estable y blanqueado, no tenían vivienda propia. Lo que sucedía era que se advertía y se verificaba claramente el defecto que hubo en el organismo de control en trabajar sobre aquellas cuestiones que pudieran haber permitido que eso no prosiga. Y este es uno de los temas que quizás a mí me gusta hacer hincapié desde lo que a uno le tocó experimentar. Yo no me atrevo a hacer cuestiones diagnósticas de esto porque la verdad que me traiciona la mi propia opinión. Pero yo estoy convencido que cuando los organismos intermedios trabajan con gente especializada y con vocación, es posible torcer estas impresiones que los jueces, en el momento de conceder las suspensiones del juicio a prueba, incluso las condenas en suspenso y las libertades condicionales en términos de las reglas de conducta que se imponen, ya que cualquier sugerencia que provenga por parte del patronato de liberados o de los organismos de control son las sugerencias que van a inmediatamente poder torcer cualquier error que se haya cometido en la instancia judicial. Si soy más claro, esto que yo les decía que es bastante común que los jueces, sin fundar y por esta necesidad de, como no lo puedo condenar, le impongo la probation y le impongo tareas para la comunidad. Si en el medio se atraviesa una impresión diagnóstica por parte del organismo de control de lo innecesario que resulta someterlo, por ejemplo, por alguna de las razones que decía Sergio, de pretender que una persona sin trabajo disponga de 40 horas semanales, mensuales, para hacer tareas para la comunidad, no solamente es insensible, sino que es una pavada absoluta. Reemplazarlo con una capacitación, ofrecerle una herramienta vinculada con, concretamente, acercarlo a algún centro vinculado con un área educativa, con un taller, ese tipo de cuestiones. Y además, comprometidas desde que es más sencillo para el organismo de control tener articulado con otras dependencias este tipo de cuestiones, sugerírselas al juez para la modificación de esta regla de conducta, me parece que sí es parte de lo que puede llegar a atravesar como un compromiso activo por parte de estas cuestiones. Esta sugerencia quizás está acercada más para el lado de la asistencia social o del trabajo social, pero en cuanto a lo tratamental es lo mismo. Yo estaba cansado, pero estaba cansado de ver que un alto porcentaje de los incumplimientos obedecía a cuestiones vinculadas con tratamientos vinculados con la adicción. Es decir, un alto porcentaje de las personas que no podía someterse, no siquiera al mantener el domicilio, como decía Sergio, que es una de las exigencias para poder que se le pueda conceder una provecho, tener domicilio, sino incluso hacer un curso o las tareas para la comunidad concretamente por estas cuestiones vinculadas con una cuestión de tratamiento, digamos, parece sentido común que reemplazar esto por un tratamiento es lo más lógico. Y desde ese lugar reducimos los niveles de posibilidad de repetir el episodio y además
concretamente estamos dando una respuesta eficiente y efectiva. Yo no me quiero extender, había pensado en leerles un fallo, no lo voy a leer, no leerles un fallo en términos aburridos de lectura de un fallo, porque por otro lado sabía perfectamente que venía un auditorio que no era judicial, porque a los judiciales también nos aburre leer fallos, pero sí quizás buscar marcar estas diferencias que tuvieron su génesis en esa primera etapa, como les decía, completamente restrictiva, negada a aceptar la suspensión del juicio a prueba como una alternativa más a la respuesta y solución de conflictos, y ni hablar de una solución a lo que sería un ámbito de prisión, aunque como decía Sergio, capaz ninguno de todos esos hubiera llegado a prisión, pero no hubiese llegado a prisión quizás en el ámbito de la capital federal. Uno peca de esto de ombligo del mundo y de ombligo de las cuestiones jurídicas. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, las penas yo no voy a decir que se duplican respecto comparativamente del ámbito de la capital federal, pero muchas penas que en el ámbito de la capital federal son dictadas en suspenso, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires son de efectivo cumplimiento. Acá, por las mismas razones que una persona puede estar cumpliendo condiciones en el patronato de liberados en una pena en suspenso, en la provincia de Buenos Aires están detenidos. Detenidos porque también está la justicia de la provincia atrapada en una suerte de complejas cuestiones procesales donde no se puede escarcelar, hay más restricciones para escarcelar, con lo cual esos encarcelamientos llegan a sostenerse penas de efectivo cumplimiento. Con lo que significa, además, perderse esta oportunidad, que es de trabajar seriamente desde otro lugar. Pero sí quizás decir que elegí no al azar un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, donde tiene 7 u 8 párrafos que me parece que son de lujo, pero les voy a leer 2 o 3 nada más, como para que nos permitamos darnos cuenta cómo cambió esa visión y esa perspectiva, aunque la ley no se haya modificado, ¿sí? Este fallo es un fallo de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal, es de septiembre del año pasado. La Sala Cuarta lo que hace es reproducir en muchas de sus sentencias algunas de estas frases que yo voy a decir ahora, pero que sí hacen modificar alguna cuestión que, como les decía, tenían una historia no tan lejana, ¿no? Desde otra perspectiva. En uno de sus párrafos, la sala dice, en efecto, perdón, tendría que enmarcarlos. Acá llega la Cámara Nacional de Casación Penal, es un órgano de revisión de los tribunales orales, y para este caso se había denegado la imposibilidad de una persona acceder a la suspensión del juicio a prueba por una nueva cuestión interpretativa que tenía que ver con que este delito tenía además la posibilidad de una pena de inhabilitación, que por alguna cuestión legal la inhabilitación también impediría llegar a la suspensión del juicio a prueba, ¿sí? Pero lo importante no es digamos este entorpecimiento procesal concreto, sino los fundamentos con los que la Cámara busca revisar esta decisión del juez de los tribunales orales, los jueces de los tribunales orales. Entonces, la sala dice, en efecto, teniendo en cuenta que dentro de las tareas que nos compete a los magistrados, y esto lo subrayo, se encuentra la de comprender al justiciable. Dice que es una de las tareas, al momento de fallar. Esto parece intrascendente, quizás desde ustedes como auditorio. Para nosotros es algo que especialmente como jueces tenemos que prestar atención. Y es la de comprender al justiciable. Es decir, analizar desde nuestro lugar los motivos y razones que lo llevaron a ingresar dentro de un proceso criminal,
Debemos tener particularmente en cuenta las medidas y herramientas que se encuentran a nuestro alcance para intentar evitar que se produzcan los efectos negativos que implica esa judicialización, los cuales, como es sabido, consisten en la estigmatización y exclusión del individuo. Es decir, este es un párrafo, empieza a desmenuzar el fallo con este primer párrafo que me parece que es muy importante, es una visión macro y micro de los casos en particular. Cuando dice que debemos tener en cuenta particularmente las medidas y herramientas que se encuentran a nuestro alcance, es acá donde, les hago un paréntesis, en abril nos juntamos anualmente todos los jueces de ejecución y operadores del sistema de ejecución penal, nos juntamos en Bariloche, se hizo un congreso. En ese congreso son jornadas extensas de mucho debate y participación, y al final del congreso se emiten conclusiones en un plenario donde vamos desarrollando. Una de las conclusiones de una de las comisiones hablaba de la conveniencia, que en realidad es una de las conclusiones que se sacó repetida de las conclusiones del año pasado del congreso que se hizo en Mendoza. Una de las conclusiones que se sacó en una de esas comisiones es que es la conveniencia de que el juez escuche a el organismo que va a intervenir en la futura supervisión previamente. Es decir, la importancia que tiene el escuchar respecto de lo que luego se va a poner en marcha. Es decir, este caso en particular habla de comprender al judicial. Este caso en particular, con estas características, ¿qué será conveniente? Yo no voy a decir el nombre del tribunal. Hay tribunales que en una jornada conceden 26 suspensiones del juicio prueba. En una jornada. ¿Comprenden? ¿Escuchan? ¿Es eficiente las reglas de conducta que se pueden imponer respecto a una suspensión del juicio a prueba sin conocer a la persona, sin haber hecho una previa? Yo entiendo lo difícil y lo complicado que resulta a nivel recursos humanos y materiales poder llevar a cabo estas tareas. Pero lo que uno quizás se ahorra después con este tipo de procedimientos, se lo ahorra para evitar el fracaso de la tarea de controlar y de supervisar. Bueno, voy a saltearme algunos párrafos. Ya me anuncian que tengo que suspender. Pero voy a un párrafo más. Que también es una afirmación, y dice que por ello, en el convencimiento que la finalidad del proceso penal no es la mera aplicación de una pena, sino antes bien la resocialización e integración del sujeto dentro del sistema, entiendo que sí, este fin puede realizarse de alguna manera alternativa, evitando así los perjuicios mencionados precedentemente. Esta debe ser bienvenida. En el ámbito de la nación, en el ámbito de todo el país, los tribunales del interior del país, decía Sergio, no suelen conceder suspensiones del juicio a prueba. Y una de las explicaciones que uno escucha en el interior del país es que no es necesario. No es necesario, tenemos tiempo. No, ¿para qué? Si podemos hacer un proceso como la ley manda, con juicio oral, con partes, con testigos, y poder dilucidar la verdad como corresponde. ¿Para qué hacer una suspensión del juicio prueba? Hay muchos otros factores que hacen necesaria la implementación de la suspensión del juicio prueba, y no es el cumplimiento del proceso penal tal como se interpreta en términos de juicio oral. Bueno, yo voy a terminar porque me miran con mala cara, aparte los voy a seguir aburriendo, y les agradezco desde ya la atención y el compromiso que tienen por interesarse en los temas de la justicia de ejecución en particular. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, luego de haber escuchado las exposiciones, los invitamos a los presentes a realizar las preguntas a los panelistas que tengan para hacerles. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, el interés, así como este es un auditorio concurrido, el interés por parte de la justicia en conocer sobre aspectos multidisciplinarios, como decía antes, existe y es permanente. Me parece que estos defectos que están relacionados con la historia nuestra, me hago cargo de mi propia historia también, tiene que ver con la falta de estímulos. En la medida que se estimule el interés y haya propuestas desde el otro lado para que nosotros podamos participar de esos espacios, yo les garantizo auditorios similares en distintos ámbitos. Hay mucho interés. La última experiencia, yo les hablo de la última experiencia vinculada con Bariloche, se hizo una experiencia de teatro abierto donde nadie hubiera sospechado ni pensado que personajes de corbata y tan estructurados nos permitimos un espacio lúdico donde compartimos además ese mismo espacio con gente detenida que había sido invitada especialmente al Congreso, en algo impensado, ni siquiera 20 años atrás, 50 años atrás, el año pasado. Quiero decir, hay una alta predisposición, por lo que uno ve a partir de la gente con la que se relaciona y vincula, por parte de la justicia de participar de estos espacios, en la medida que nos abran esos lugares para que nosotros podamos invadirlos. ¿Alguna otra pregunta? Y dejar a las personas sin asistencia. Hace muy poco tiempo tuvimos una experiencia
experiencia bastante conmovedora de una persona que entendíamos que tenía una gran carga de violencia, y nosotros advertimos esto, lo hicimos conocer al fiscal, a la defensa y a todo el sistema, y el sistema se ha tomado 3 semanas, casi 4, en nombrarlo de otra parte. Nosotros dijimos que no le soltemos una mano, que se soltaron una mano, a modo de que se le hace una asistencia, digamos, en contención, esta persona podría explotar ese pico y, digamos, estar en una situación de mucho más violencia. O sea, lo que le quiero manifestar es que la intervención temprana de equipos multidisciplinarios, fundamentalmente de los psicólogos y por otro tipo de disciplinas que no son las del derecho, que como otros factores juzgados, es intervención temprana. Sin tanto formalismo, sin tanta burocracia, nos hace poder aspirar a una mejor calidad de justicia. O sea que apoyo lo que dice el doctor en cuanto a que tenemos que abrir nuestras cabezas y nuestro modo de actuar a otras disciplinas que eran impensadas antes en el tema de justicia, ¿no? En la justicia penal. Con la justicia de familia, por ejemplo, ya hace muchos años se está trabajando multidisciplinariamente, pero no así en sede penal. Pero creo que la experiencia que podemos aportar en estos ámbitos hace que podamos cruzar y tener estas intervenciones a cuando se necesite el diputado. Sobre la no voluntariedad es inconstitucional. Detectar la conveniencia del sometimiento a un tratamiento, porque esto fue la génesis de lo que provocó la intervención de la justicia penal, me parece que es donde hay que hacer pie. Dentro de la regla de conducta del tratamiento, también es clave el éxito o el fracaso de ese tratamiento. Quiero decir, nadie puede esperar que para que la suspensión del juicio a prueba sea considerada positiva en términos procesales, es decir, que esto no provoque una condena posterior, esperar que el tratamiento sea exitoso. Es decir, porque además los tratamientos son indeterminados, creo yo, o por lo menos no se pueden establecer fechas de finalización. Con lo cual, acá es importante la actitud vinculada con el sometimiento al tratamiento. Podemos encontrarnos con una persona que voluntariamente quiere hacer el tratamiento, por lo tanto es importante conocer esa voluntad. Y cuando uno conoce esa voluntad y predisposiciones, esto es lo que evalúa en cuanto al sometimiento al tratamiento, no el éxito del mismo, fracaso del mismo. Comparativamente es bastante común ver desde algunos informes del servicio penitenciario que les imponen a la gente que está privada de la libertad un objetivo para poder ir mejorando sus calificaciones, que por ejemplo haga el primario. Claro, le va mal y le bajan la calificación porque le fue mal. Y le fue mal porque capaz no pudo irle bien, no porque no quiso irle bien.
Y ese es el error quizás de búsqueda de interpretación. Cuando nos encontramos con la no voluntad es donde empezamos a pisar esta delgada línea que tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos? Recién Liliana decía, nosotros buscamos. Me parece que en la búsqueda en estas cuestiones vinculadas con la modificación de los roles, el rol del juez también se modificó. Es decir, el rol del juez tiene que ver con un rol activo, con un rol... No estamos más sentados detrás de un escritorio con una peluca blanca y una toga negra. Es decir, el juez es un juez activo, es un juez interesado y es un juez que está detrás de esas cuestiones. Me parece que esto ayuda a que no todo sea blanco y negro. Habrá que trabajar mucho con la muñeca en la no voluntariedad, porque en realidad pasa a transformarse en una elección. Si no querés hacer este tratamiento, lo que queda es someterte a un juicio de verdad. Si no querés hacer un tratamiento, lo que queda es, en el caso de una condena en suspenso, transformarla en una pena de efectivo cumplimiento. Digo en esto de ir avanzando, ¿no?, en las características de no someterse a un tratamiento, porque el no someterse a un tratamiento también aparece como un objetivo dentro de la prisión. Si no te sometes a un tratamiento vinculado con las drogas, no vas a mejorar en tus calificaciones y, por lo tanto, no vas a salir en libertad condicional, ¿no? Y el no someterte a algún tratamiento va a implicar quizás que no egreses en libertad condicional. Entonces, este tipo de elecciones no voluntarias también desencadenan consecuencias que son las que no busca justamente la ley. Yo, antes de darte la contrarrespuesta, quiero que Sergio conteste también su. Creo que es el sistema central el tema de la voluntariedad, ¿no? El cambio más abrupto que produce la ley de 1996, la ley 24.660, es romper con una historia de un tratamiento penitenciario obligatorio. El artículo 2 de la vieja ley decía obligatorio en todas sus partes y hablaba a continuación de operaciones de cirugía mayor, con lo cual se pensaba un tratamiento con lobotomía y vas a saber qué cosa, castración y todas estas cosas que ahora también se quieren restablecer. Y la ley, ahora en el artículo 5, habla de obligatorio solo en lo que tiene que ver con la convivencia, disciplina y trabajo, y hasta eso se puede matizar porque después aparece regulado como un derecho deber el trabajo, y los deberes no son obligatorios, y todos los demás aspectos del tratamiento son voluntarios. Para las personas que están privadas de libertad, entonces el que sale en libertad condicional, ¿le podemos imponer obligatoriamente un tratamiento? Por otro lado, todo terapeuta dice que si no hay un mínimo de demanda espontánea, no hay posibilidad de tratamiento. Ahora, también está el problema de que hay gente sin conciencia de enfermedad, porque también en los juzgados de ejecución se acumula el seguimiento de las medidas de seguridad contra personas declaradas inimputables, a las que hay que cuidar de sí mismas, porque les falta la conciencia de enfermedad. Entonces, ¿se debe suplir a la voluntad de una persona adulta que no conoce la conciencia? Es un tema particularmente complicado. Yo he visto la absurda contradicción de que una persona condenada y presa, restringida su libertad en una prisión, tiene fijada la necesidad de tratamiento terapéutico psiquiátrico por la historia criminológica y se le consulta periódicamente en una sesión de orientación y apoyo. Si quiere tratamiento, no quiere, bueno, no quiere, se anota, no quiere. Después se le baja la calificación de conceptos por ahí o se opina negativamente, eso no se le informa, que va a tener esa consecuencia. Y no hay ningún trabajo para generar la demanda, ¿no?, de alguien que está privado de libertad. Entonces, no sé qué bueno es eso de respetar la voluntariedad ocultando información, porque la verdad que no hay consentimiento informado ni negativo informado al tratamiento. Y, por otro lado, después esto repercute en contra y le agrava la ejecución de la pena, ¿no? Esto respecto a personas privadas de libertad. Después me ha pasado el caso concreto de alguien que está en libertad y queremos que haga tratamiento. Todos quieren que haga tratamiento, la familia quiere que haga tratamiento, los médicos dicen que tiene que hacer tratamiento, él no quiere hacer tratamiento, dice, no. Antes que ir a una comunidad terapéutica, prefiero ir preso. ¿Por qué prefiero ir preso? Porque preso no va a hacer tratamiento. Porque al CRD, al centro de... Ahora tenemos tratamiento en la cárcel también, pero tratamiento voluntario.
O sea, solo va a ir al CRD si él consiente incorporarse al CRD. Si no, va a ir al pabellón, a hacer vida de pabellón. Y ya eso lo conoce y prefiere hacer la vida de pabellón que ir a la comunidad terapéutica, donde no, la cosa es distinta y hay que hacer toda la discusión después de qué son esos tratamientos en comunidad terapéutica, si son razonables, si no son razonables. Es desgarradora la realidad humana de la gente que está afectada por este tipo de adicciones y este tipo de situaciones. Por supuesto, yo creo que es un avance enorme que la ley ahora hable de la voluntariedad en cuanto al tratamiento penitenciario y que hay que buscar el consenso. Y habla, es muy interesante, también se olvida esto, ¿no? El inciso C, creo que es del artículo 13, o el inciso B del artículo 13 de la ley, dice que el personal tendrá tantas entrevistas como sea necesario para favorecer la adhesión voluntaria al tratamiento. Hay que buscar, hay que generar la demanda en las entrevistas. O sea, no es que hay que tomar nota de la negativa y la persona sigue privada de libertad y se dilapida una oportunidad única de que haga tratamiento. Entonces, por otro lado está el tema de que, claro, gente adulta, hay que respetar la personalidad de las personas adultas, no hay que actuar premialmente, no hay que caer en lo que criticaba Hegel, de atacar al ser humano con un palo, no somos bestias para tratarlo con un palo. Por otro lado, está privado de libertad, saquémonos la careta, está privado de libertad, está en la cárcel, privado de libertad, con calabozo, con control de horarios, en una situación escabrosa. Creo que ahí el protocolo de Estambul, que tiene que ver con la prevención de la tortura y tiene mucho que ver con el trabajo de los profesionales de la salud y sobre todo el trabajo de los profesionales de la salud con conflictos éticos en la gestión a partir de cumplir dobles funciones o triples funciones. Por ejemplo, el personal de la salud contratado por el servicio penitenciario para prestar servicio en una prisión, que tiene entrevistas con internos, que perciben esa entrevista como una entrevista diagnóstica. Porque cuando uno se encuentra frente a un psicólogo, que le viene a hacer test, calculan, lo tienen incorporado culturalmente. Esto es una entrevista secreta, es una entrevista donde me están preguntando por mi vida privada, esto queda acá entre el terapeuta. Bueno, el protocolo de Estambul dice que hay que hacer información adecuada de las características de cada entrevista y obtener el consentimiento informado para proceder en las entrevistas diagnósticas que no tienen finalidad terapéutica. Entrevistas diagnósticas que después se incorporan a una historia criminológica. Esto es algo que debió haber venido de la mano de la reforma de la 24.660 y todavía hoy no es algo que sea un protocolo de actuación vigente en las cárceles. Empezamos en realidad, yo esto debo reconocer, el último año de gestión juzgado de ejecución empezamos a pedirlo en los proveedores de ingresos que hubiera consentimiento informado de acuerdo a los requerimientos del protocolo de Estambul en el caso de la entrevista diagnóstica. No es la práctica de ningún patronato. La entrevista de un psicólogo de ninguna oficina de supervisión tiene las características del protocolo de Estambul que tienden a preservar esto de la dignidad de la persona que presta un consentimiento que debe ser informado a la persona. O sea, debe tener asesoramiento también técnico sobre las consecuencias y debe tener incluso la posibilidad de supervisar con peritos de parte esta pericia que va a ser tan fundamental a la hora de resolver sobre la libertad. Bueno, el tema de la voluntariedad es el tema. Yo creo que los casos más dramáticos son los casos de ausencia de conciencia de enfermedad. No hay conciencia de enfermedad y ahí está el problema, el consentimiento presunto, actuamos por... Y de hecho el derecho está regulado, no el derecho penal, el derecho civil está regulado para sustituir el consentimiento enfermo y decir, no, acá tiene que ver el consentimiento sano. Está también toda la desmitificación de esto y decir, no, esto es un discurso de poder que en realidad enmascara, es cierto, pero también es patético ver una realidad donde un ser humano actúa sin conciencia del efecto perverso que está teniendo su situación individual respecto a todo el entorno familiar que sufre, el entorno que también es parte del problema, seguramente, el entorno familiar. Yo en los últimos periodos lo que estaba haciendo con personas que estaban egresando con consejo terapéutico de que necesitaban hacer tratamiento, incluso tratamiento con internación, es imponiendo como regla de conducta obligatoria y fiscalizable por el tribunal y a la cual se supeditaba la supervivencia del instituto liberatorio el presentarse a los diagnósticos e instando a efectuar el tratamiento, instar a efectuar el tratamiento, no poniendo obligatoriamente la obligación de hacer el tratamiento. Es un poco hipócrita eso, porque yo sé que eso yo lo entiendo, pero lo entiendo yo y no lo entiendo quién. Al que se lo leen, sabe que tiene que ir al médico y tiene que volver a ir cada 15 días, y mejor si vuelve a los 15 días, que esté haciendo el tratamiento. Eso de que lo estoy instando queda un poco para mi colecto, para la
satisfacción del ego así jurídico de que no estoy afectando el derecho, pero la verdad es que la otra solución es decidir en eso no me meto porque esto tiene que ver con la intimidad. Creo que esa también es una solución equivocada. Hay que actuar en estos casos para intentar subir la vulnerabilidad, incluso en contra de la voluntad consciente, que puede ser una voluntad que carece de conciencia de enfermedad. Me parece que va por ahí. El tema de la ética, de los profesionales, de un sistema más ampliado donde haya más profesionales para hacerse cargo de los casos. Yo creo que también hay falta de profesionales o que la política no abre los espacios adecuados. Bueno, falta de profesionales no tenemos. En la Argentina tenemos más psicólogos por habitante que en ningún país del mundo. O sea, no es falta de profesionales. Servicios tenemos. Sí, por supuesto, en los juzgados de ejecución no hay equipo interdisciplinario, la Corte armó un hermoso equipo interdisciplinario para la violencia doméstica, pero solo para el diagnóstico inicial y después para el seguimiento vienen los juzgados de ejecución y no tenemos equipo. Bueno, tenemos problemas estructurales, yo creo que es un problema de asignación de recursos y no de falta de recursos. El recurso no sobra, tenemos problemas estructurales de asignación apropiada. Esos son para las jornadas de gestión de calidad que hacemos acá en esta facultad, es el tema a tratar, cómo asignar razonablemente los presupuestos, los recursos presupuestarios de los que el Estado dispone y derrocha. Bueno, vamos a dar por finalizada esta mesa, invitándolos a escuchar a los próximos expositores. Gracias a todos.